Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? No estábamos aquí desde hace, dos, desde hace dos meses aproximadamente. Estuvimos haciendo un programita de verano, paramos unos días y aquí estamos nuevamente con la tertulia de hoy, tertulia que va a comenzar dentro de un ratito. Porque antes vamos a charlar, vamos a hacer una entrevista, sobre todo vamos a pedir que nos presten atención mujeres que tengan proyectos, que quieran ser emprendedoras, porque hay unas charlas que le pueden ayudar mucho. Van a ser el 4 de octubre en el espacio cultural de Caja Canarias. Las charlas se llaman TEDx Women. Vamos a ver de qué va. Con nuestra primera invitada. Y luego vamos con la tertulia, que bueno, y tenemos temitas. Saben que más de 1.200 personas, que se dice fácil, ponlas a una detrás de otra, 1.200 personas inmigrantes, migrantes, han llegado a la isla en las últimas 48 horas, lo cual siempre ha sido un drama, pero ya hay un repunte en este fenómeno bastante alarmante porque no creo que aquí tengamos medios para ocuparnos de todas esas personas. hablaremos de ese tema hablaremos del incendio hablaremos del pito de que hay organizado a nivel estatal para formar gobierno y de muchas cosas más. pero ahora como les digo vamos a saludar a la directora de estas jornadas que van a tener lugar el 4 de octubre como digo en el espacio cultural de caja canarias. las jornadas se llaman jaque mate a la reina. Y nos cuenta de qué va su directora. Es Raquel Valle. Y está con nosotros esta noche. Muy buenas, Raquel. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, encantada de estar aquí. Un placer tenerte con nosotros, Raquel. Mm, jaque, a la, jaque mate a la reina. Sí. Es un buen nombre, ¿eh? Es un nombre potente. Es un nombre potente. <laughs> bueno, háblame de la jornada. Van a ser el 4 de octubre. ¿A quién van dirigidas? ¿De qué van? ¿Por qué se hacen? Son muchas preguntas en ¿eh? una, tú vete diciendo. Es un evento TEDx de hecho es el primero que se celebra aquí en Canarias eh, y trata sobre el emprendimiento y el liderazgo femenino. Uh -huh. eh, será el 4 de octubre, como has comentado, y tendrá una duración de, de dos horitas, de 5 a 7. Vale, ¿y cómo va a ser, Raquel? Eh, son cinco charlas de 18 minutos, es ah, el, qué bueno. el formato TEDx. Cinco charlas. Sí, eh, en ellas pues, participarán empresarias, aquí reconocidas de Canarias, con una fuerte trayectoria que es digna de contar. Vale, ¿y cómo se hace? ¿Cómo surge esta idea, Raquel? ¿Por qué empiezan a hacerlo? Pues la verdad que me inspiré porque quería aportar algo a la sociedad. Estas charlas son no lucrativas y entonces digo, bueno, estoy haciendo eventos, me gusta bueno. esta parte corporativa, ¿no? Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no traerlas de nuevo después de la pandemia, que hubo un parón enorme? Y bueno, he hecho eh, ya tres ediciones. Esta es la tercera y esta está enfocada al feminismo. Qué bueno. ¿Y las anteriores de qué iban? La anterior, la primera fue en Guía de Isora. Eh, que también era de emprendimiento y de crecimiento personal. Ah, las dos cosas juntas, bueno, sí, es una buena mezcla. mezcla. <laughs> sí, sí, sí. Y la segunda fue en Santa Cruz, en Terex Plaza Whaler, que era emprendimiento y crecimiento profesional, siempre emprendimiento mezclado con, con Qué otro bueno. concepto. Qué bueno, ¿y cómo elegiste a las ponentes? ¿Cuál fue el criterio a la hora de elegirlas? Porque yo estuve viendo y son de diferentes ramas profesionales, ¿no? Bastante variadas. Sí, de hecho en eso consta los eventos TEDx de exponer un tema con diferentes personas, diferentes áreas y un nexo común. Hmm. En este caso, pues emprendimiento y liderazgo femenino. Eh, yo abrí este cuestionario, como lo abro todos los años, se eh, inscribieron y vi eh, lo que tenían en común. Me inspiró esta idea de, de liderazgo, ¿no? de estos sueños que tenían ellas de niñas, de ser lo que son ahora, de dedicarse a esto, y me inspiró. Y entonces, bueno, dije, estas cinco personas hacen un buen tandem. Qué bonito, ¿verdad? Y todas ellas dijeron que sí, bien. Y van a hablar cada una, supongo, de su experiencia. Exactamente. Tenemos tanto empresarias, escritoras, psicólogas, consultoras de igualdad. Eh, variado, como comentaste. Qué bueno, qué bueno. Y la gente que está interesada, Raquel, puede ir directamente. Tienen que reservar. Cuéntame. Las entradas están en Tomatika. Uh -huh. Como siempre tenemos eh, diferentes tipos de entradas, hasta la general y luego una especial para asociaciones. Eh, tengo la suerte de que me apoyan bastantes asociaciones empresariales aquí en Canarias. Sí. Sí, bueno, ¿no? sí, sí AG Tenerife, ACM Canarias, siempre están apoyando a los emprendedores y a los empresarios y se sumaron a esta iniciativa y bueno, tenemos esta entrada especial para los asociados y los emprendedores que estén empezando sus proyectos y necesiten como esa inspiración o escuchar a estas mujeres que ya tienen un recorrido y digan, mira, pues voy a ir a ver qué me encuentro y si no inicio mi proyecto, pues continúo y me inspiro más. Es que está bonito, Raquel, porque... Darle esa fuerza a la gente ¿no? y eso, esos ánimos y, y que vean esos ejemplos, porque a veces cuesta emprender, pero a veces tampoco es que cueste tanto, tanto cuesta, ¿no? Todo requiere su sacrificio, pero a veces las personas no dan el paso porque tienen otra idea que es mucho más sacrificado, que no le va a dar unos resultados. Y emprender es emprender, hay que hacerlo y sí, tiene su sacrificio, pero es una cosa que la gente que lo lleva adentro, oye, pa'lante, ¿no? Sí, hay muchas veces que decimos, bueno, pues a lo mejor este proyecto va a llevar mucho tiempo, pero no pensamos que igualmente ese tiempo va a pasar, ¿no? Trabajando en una cosa o en otra. Entonces, eh, yo apuesto por perseguir los sueños, por eh, tener esa motivación, porque sin ello no podríamos sacarlo pues hacia adelante, ¿no? También es verdad que hay que hacer las cosas con cabeza, hacer un plan, pero básicamente se centra en tener la idea. En plasmarla, visionarla y accionar. Cuando uno tiene un sueño y quiere ir para adelante, Raquel va para adelante, ¿verdad? Sí, si según que el camino. Y además, eh, si tú eres emprendedor, bueno, no en todos los casos, ¿no? Pero le, la mayoría, bueno, a lo mejor la mayoría tampoco, pero un montón de personas que emprenden, emprenden algo que les gusta. Otras no, otras emprenden porque ven que es una salida económica o lo que sea y no les gusta mucho, pero lo hacen. Pero hay una gran mayoría que emprenden porque les encanta, porque eso les va a resultar súper satisfactorio, ¿no? Y, y reconfortante en su vida. Que den el pasito, que claro. den el pasito y que tomen ejemplo de, de estas cinco, me dijiste, cinco ponentes que van el día 4, ¿qué día sí. de la semana acá? Un miércoles. Un miércoles, un miércoles en el Espacio Cultural Caja Canaria. Pues perfecto, y sigues organizando más. Sí, ya está previsto el siguiente paso, todavía no lo voy a desvelar, en este estamos a fondo todo el equipo trabajando para que sea un éxito este 4 de octubre, pero por supuesto voy a seguir creando eventos. Qué bueno, y tú misma eres una cacho emprendedora, ¿no? Por lo que yo veo, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, deberías dar una ponencia tú allí. Claro. Si haces cosas, tienes esa iniciativa, está maravilloso, la verdad, fabuloso. Sí, la verdad que es una forma de darle voz a esas historias y esas ideas de personas, porque aquí en Canarias tenemos mucho talento y también es necesario darle voz, ¿no? Y bueno, son todas mujeres, ¿no? Eh, jaque a la dama, jaque a mate la a, la, jaque, jaque dama a la reina. Jaque mate a la reina. Ay, mi madre, jaque mate a la... Me sale jaque a la reina, jaque, jaque mate a la reina, no a la dama. Eh, que son mujeres las que, las que vienen cada una, supongo que las habrás elegido. Tú decías porque destacan en diferentes ramas, pero supongo que cada una de ellas tiene una historia personal para llegar a ello llenas de, de experiencias, de, de lucha, de sacrificio, pero que puede inspirar desde luego seguramente a mucha gente. Qué bueno. Sí, de hecho eh, siempre hemos apostado por la paridad, ¿no? tanto las otras dos ediciones hemos tenido tanto hombres como mujeres, ¿no? mm. pero en esta hemos querido apostar pues, por los colectivos ¿no? que más desfavorables, como puede ser el LGTBI, la mujer, la igualdad, la diversidad, y enfocarnos en eso para dar visibilidad a la mujer. Entonces, bueno, en esta edición vamos a tener a Victoria López, en la rama de empresarial, ¿no? Que es presidenta de un gran grupo canario aquí. De Fedola, ¿no? Es? De grupo Fedola, de sí. De Fedola, sí. Exactamente. Uh -huh. eh, tenemos a, Vic, a Nieves Castro, que ya eh, eh, es doctora en astrofísica del Gran Observatorio de La Palma. Y bueno, ella tenía como ese sueño desde pequeña, viendo las estrellas, pues, de llegar a las galaxias, ¿no? Y ahora mismo, pues mira. Investiga mirito. es investigadora. Sí. qué bonito, ¿no? Las cosas sí. son tan bonitas. ¿Quién más viene? Tenemos a Begoña Pino, que es escritora de cómo resolver a través de la creatividad los conflictos en el trabajo. Muy interesante. A Fran Galante, que hace numerosas formaciones y proyectos para la igualdad. Y Marisol Bardón, que es psicóloga y terapeuta. Qué bueno, genial. Perfecto, pues invitados quedan todos a, a ese evento. Las entradas están en Tomatique y el día 4 en... La... O sea, en, en, el en el espacio cultural de Caja Canaria. ¿Quieres añadir algo más, Raquel? Y invitarles a las personas que nos están escuchando a asistir al evento. La verdad que está siendo una revolución, está casi todo ¿Sí? vendido. ¿En serio? Sí. Qué bueno, ¿no? Yo no esperaba ¿Y cómo que, es eso, se... que la gente se anima tanto. ¿No? Sí. Es maravilloso, pero sí, la verdad... no me esperaba que estuviera tan... Sí, es una, es una edición que bueno, es nueva, es novedosa totalmente, porque es la primera vez que está aquí en Canarias y han habido más TEDx. Sí. Pero como TEDx Woman, no, entonces es una novedad y, y vamos, está siendo todo un éxito. ¿Y es difícil organizar un TEDx? Totalmente difícil. Es súper difícil, ¿verdad? Sí, tienes sus normas de franquicia, tienes que seguir un procedimiento muy claro para seguir conservando la licencia y entonces te tienes que ceñir a lo que ellos piden. Y, y, por supuesto, bueno, eh, toda la organización y demás pues, se financia pues, eso a través de, de las entradas. Así que hay que hacer ahí sus malabares ¿no? y, claro. y tus números, las cuentas de la abuela, como sí, decimos, para sí. que salga todo espectacular. Bueno. bueno, pero está bien, son <laughs> iniciativas muy bonitas. Pues nada, te felicito por la iniciativa, Raquel, a seguir hacia adelante y muchísimas gracias por haber venido. Si quieres añadir algo más, la cámara es toda tuya. <laughs> bueno, les espero en el Espacio Cultural Caja Canarias el próximo... A esa, a esa, tienes que mirar, aquí. ya que estamos lo haces bien. <laughs> Pues le esperamos el próximo 4 de octubre en el espacio cultural de Caja Canarias para hacer ese jaque mate a la reina. Qué bonito, pues muchísimas gracias. A ustedes. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias por haber venido. Bueno, hacemos una pausa. En de un momentito estamos aquí con la tertulia ya con Dora González del PSOE, José Domingo Regalado, que es portavoz de Coalición Canaria en Granadilla, y con Nayi por eh, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Arona. Volvemos enseguida. Hasta ahora.